Buenos días, buenos días. Mucha gente ya conectada tempranito. Sí, hoy viernes, viernes 5 de abril del año 2024, aquí me encuentro en vivo como todos los días de lunes a viernes. Sabes que me puedes ver en vivo a través de todas mis plataformas de redes sociales en vivo a través de mi página de Facebook facebook.com diagonal Buenos días, Julio Villoch. En vivo a través de mi canal de YouTube, fácil de encontrarme en YouTube, escribes mi nombre, Aníbal Acevedo Vila en el buscador y ahí me vas a encontrar a través de mi cuenta de X, lo que antes era Twitter y a través de mi cuenta de Instagram. Además, si estás en Puerto Rico y estás suscrito a Liberty Cable TV y si no estás suscrito a Liberty, te invito a que lo hagas, me puedes ver en vivo a través de los de los canales 85 y 285 de Liberty. Saludos, Leonel. Y me alegra que te estás recuperando bien. Además, además, sabes que me puedes ver y escuchar grabado. Porque esta edición de hoy del podcast de Aníbal la puedes escuchar grabada en mi página de Facebook y en mi canal de YouTube. Y ahí también están archivadas todas las ediciones anteriores del de podcast de Aníbal. Y si te recuerdo como todos los días. Dale share, dale compartir a esta edición de hoy del podcast de Aníbal, lo puedes hacer en vivo, lo puedes hacer grabado al principio del programa, al final, en cualquier momento. Además te recuerdo que si estás acostumbrado a escuchar podcast a través del internet, pues obviamente si esto se llama el podcast de Aníbal, lo vas a encontrar hoy a eso del mediodía, estará disponible en cualquiera de las aplicaciones que permite escuchar podcast por el Internet, Spotify, Apple Podcast, Google Play, en cualquiera de ellas y ahí también están archivadas todas las ediciones anteriores del de podcast de Aníbal. ¿Cuáles son los temas que va a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy? Levantan banderas sobre contratos gubernamentales. Parece que yo no sé si yo le envié a mi director el listado completo. Voy a hacer aquí una cosa porque me estoy dando cuenta. Señor director, le voy a mandar los. Eh, porque por lo menos no veo algunos aquí. Me disculpan, deme aquí un segundito. Voy a repetir aquí los temas que quiero discutir con ustedes. Pronostican temporada de huracanes más activa. Federales acusan a dos por el vil asesinato de dos jovencitas. Eh, levantan banderas sobre contratos gubernamentales. Deja a ver qué más tengo por acá. Superpack empresarial escoge candidatos legislativos que van a primaria. Elector que dice votaron por él presenta evidencia para desmentir a la presidenta interina de la Comisión Estatal de Elecciones. Y si es viernes, es viernes de deportes, zona 5. Con Federico López, con el auspicio de la Cooperativa de Seguros Múltiples. Esos son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy en el podcast de Aníbal, que comienza ahora. Legislador, comisionado residente. Gobernador de Puerto Rico, profesor de derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal. Nuevamente, muy buenos días para todos los que me están viendo en vivo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para los que me estén viendo grabado. Vamos rapidito a los temas que quiero discutir con ustedes en la mañana de hoy. Titular, bueno, no titular de primera plana, pero historia en los diferentes periódicos del El País. Estamos apenas empezando a abrir, todavía nos falta tiempo para que comience la temporada de huracanes, pero el pronóstico es que va a ser una temporada de huracanes sumamente activa. ¿Por qué? Bueno, por lo que se niega Trump y los republicanos por el calentamiento global. Los mares están sumamente calientes y eso, señoras y señores, pues puede tener o va a tener o podría tener el efecto de... Eh, tener una temporada de huracanes extremadamente caliente es la historia en la página 12 de El Nuevo Día, también está en el periódico El Vocero, no es para apretar el botón del pánico pero sí es para que usted desde tempranito en abril vaya tomando las medidas que sean necesarias para prepararse y en otra noticia, no digo yo buena porque pues era una noticia extremadamente lamentable ustedes recordarán el asesinato que ocurrió, o los, perdón, asesinatos que ocurrieron el año pasado de dos jovencitas menores de edad de 15 y 13 años que un poco desaparecieron de sus hogares, eran bien amiguitas y aparecieron asesinadas en el área de Piñones. Esto eh, ocurrió el 25 de julio del año pasado, fue uno de estos asesinatos que estremeció al país. Finalmente, dos personas han sido acusadas por las autoridades federales. Aquí está la nota en la página 14 del nuevo día. Acusan a dos por asesinato de jovencitas. El FBI y la policía diligenciaron el arresto de los sujetos, quienes fueron identificados como José Martínez Serrano y Edwin Yadiel Flores Talaveras. Se les acusa por secuestro y eso es lo que le da jurisdicción a las autoridades federales y posterior asesinato de las dos niñas. La historia, obviamente, apenas fueron acusados ayer, pero por lo menos de lo que sale hasta ahora no está claro cuál fue el móvil de este vil asesinato. Pero si estos son de verdad los responsables, comienza a hacérsele justicia a estas dos menores que les recuerdo, nos impactó su asesinato, sus asesinatos la semana pasada. Y en el tema de los. Aumentos de sueldo a los empleados de confianza, tema que ha surgido con fuerza. Todo el tema de los empleados de eh, confianza ha surgido con fuerza en las últimas semanas. El gobernador ayer, en lo que se está con... Cada vez que sale una de estas situaciones difíciles de explicar, que son válidos los cuestionamientos. O sea, no es algo aquí que la gente está inventándose, lo que lo está haciendo por chaval, como dicen por ahí. O sea, aquí, mire, 94 empleados de confianza en el Departamento de Educación, la inmensa mayoría de ellos 80 y pico, eh, trabajando en la campaña de Pedro Pierluisi, con unos salarios exagerados, con un chofer, ¿cómo era que le llamaban? Conductor confidencial, y con una nómina de más de 800 mil dólares mensuales. Es un planteamiento serio. Y los elementos más importantes, como por ejemplo, que, y se dio la lista, los que están parte de la estructura, candidatos que van en primaria, que están en la nómina de confianza del Departamento de Educación, candidatos, y alguien se cree que no, que solamente hacen campaña después de las 5 de la tarde y sábados y domingos. Y los elementos más importantes no fueron rechazados, no han sido desmentidos. Aumentos salariales a empleados confianza de bomberos, con la evidencia que todos ellos que lo han recibido son activistas de la campaña del gobernador, nadie lo ha negado. Y la historia del de periódico El Nuevo Día de ayer, historia de primera plana, de aumentos sin explicación, sin transparencia, sin detalles de empleados de confianza en todo el gobierno. Y entonces el gobernador, en lugar de salir con una contestación más seria o decir, mire, vamos a examinar tal cosa. Yo le he dicho siempre en este podcast que el gobernador Pedro Pierluisi se comporta como si él hubiera ganado con 55% del voto. Y se le olvida que ganó nada más que con 33% del voto. Y ayer salió, gobernador, avala aumento a empleados de confianza. Se justifica aumento a empleados de confianza. Inclusive el gobernador dio a entender que vienen más aumentos, porque sí, ayer recordarán que cuando analicé la noticia, le decía, esto está aquí un poquito confuso, porque hubo un aumento, pero además de que hubo un aumento, dicen que viene un plan de clasificación que le presentaron a la Junta de Control Fiscal, que aparentemente traerá más aumentos. Dice la nota del nuevo día de Gloria Ruiz Cuilan. el gobernador Pedro Pierre Luisi justificó ayer el ajuste salarial que tuvieron los empleados de confianza del gobierno al alegar que la remuneración económica a los supervisores debía aumentarse y que los sueldos tenían que ser competitivos con la empresa privada definitivamente que se justifica y falta o sea que viene más falta más ajustes porque los supervisores tienen que ganar más que los supervisados que pues si nadie pone eso en duda lo que vimos ayer y yo les hice el análisis y no lo he visto en ningún sitio y lo voy a volver a hacer es la comparación porcentual entre el dinero que se ha dado en aumento a los empleados públicos y el dinero que se ha dado en aumento a los de confianza. Vuelvo a la cita del gobernador. Ya nosotros hemos ajustado los salarios de la gran mayoría de los funcionarios de carrera del gobierno. Los funcionarios de carrera en el gobierno son más del 95% de los empleados públicos en Puerto Rico. Pero Luis agregó que la Junta de Supervisión Fiscal tiene bajo su revisión un plan de clasificación y retribución para empleados de confianza. O sea, que ya le dieron el aumento, ya le dieron el aumento. A los empleados de confianza, pero viene otro y le dieron el aumento sin que hubiera todavía el plan de clasificación. Mire, el problema, el problema no es si los empleados de confianza necesitaban o se merecían un aumento. Yo creo que nadie lo pone en duda, especialmente si se están aumentando a todo el mundo. El problema es número uno: falta de parámetros. ¿A quién le dieron los aumentos? ¿Cuánto fue el aumento? Falta de transparencia. Ayer recuerdan que lo, para mí lo que es una mentira, todos los funcionarios gubernamentales dijeron que no sabían cuántos empleados de carrera había en el gobierno. Eso es falso. Cada agencia tiene una lista de sus empleados de carrera. Pero además de eso está el elemento de la proporcionalidad. Como no dieron mucha información, lo único que consiguió el nuevo día ayer, y vuelvo a repetir la tabla, esta es la de ayer, es cuánto aumentaron la nómina, o sea, cuánto se gastó el gobierno en las diferentes clasificaciones, y voy a repetir lo que les dije ayer, pero voy a hacer otra vez, lo tengo que decir, lo que el nuevo día no hizo, que es sacarlo porcentualmente, o sea, porcentualmente, cuánto aumentó el gasto para empleados regulares, para empleados de confianza y transitorios, que como les expliqué ayer, los transitorios no ganan mucho, pero muchas veces son puestos que se dan por consideraciones político-partidistas. Y como pueden ver, en los empleados regulares, de...

los empleados de carrera, hubo un cambio absoluto de 207 millones más que se gastaron en nómina. Eso es un aumento de 9%, que está bastante cerca con lo que probablemente es el promedio de aumento salarial que recibieron los empleados de carrera. Un aumento de 5, 8, 10, habrá otro que habrá conseguido 15%, 20%, cuando lo sacas en promedio, 9%. Pero cuando baja los de confianza... El aumento en términos absolutos del 2021 al 2024 es 35.7 millones, que señores, significa un aumento de 57%. En palabras sencillas. O aumentaron el número de empleados de confianza de forma sustancial, que tampoco lo sabemos. O y aumentaron los salarios de forma sustancial, mientras. El gasto en nómina de empleados regulares subió tan solo en 9%. El gasto en nómina durante el cuatrenio en empleados de confianza subió en 57%. Y algo similar ocurre con los empleados transitorios, que vuelvo y repito, aunque normalmente no gastan mucho dinero, se pueden escoger casi libremente. Y la mayoría de las veces se escogen con personas que tienen padrino político. Ahí el aumento. Absoluto de nómina de gasto fue 46.9 millones durante el cuatrenio, un aumento de 49.4%. Eso es lo que tiene que contestar el gobernador. ¿Por qué el aumento a los empleados de confianza es totalmente desproporcional al aumento de los empleados de carrera? ¿Por qué no nos dicen cuántos empleados de carrera perdón, de confianza había en el 2021? ¿Cuántos hay hoy? ¿Cuáles fueron los criterios para dar los aumentos de sueldo? ¿Cuánto fue el aumento de sueldo? Y lo dije ayer y lo repite. Para mí, una persona que es empleado público no hay ninguna razón por la cual no conozcamos su nombre y el sueldo que gana. Eso no es eso no es información confidencial. Y en una historia que solamente está en el periódico Metro, que hoy se publica en edición digital, que indirectamente está un poco relacionado, cerca de 91 mil contratos gubernamentales levantaron bandera como posibles fuentes de riesgo de corrupción. Esa cifra representa cerca de un 13% de los contratos gubernamentales que fueron evaluados en la herramienta digital Contratos en Ley. Esto es una aportación de una entidad sin fines de lucro, la entidad Sembrando Sentido, y la subdirectora ejecutiva Isel, Isel Maces da a conocer un análisis que hicieron. Ellos, presumo yo que emitieron en un programa de computadora que desarrollaron, que se llama Contratos en Ley, todos los contratos gubernamentales desde marzo del 2015 hasta marzo del 2024. Son un, son un montón, 700.000 contratos. Y a base de unos criterios que los voy a citar ya mismo, me parece bien interesante. Esto no quiere decir que son eh, 91 mil contratos corruptos, pero el 13% de los contratos gubernamentales le levantaron bandera a esta institución. ¿Cuáles son los lo, lo que, lo que el programa de computadora de esta entidad sin fines de lucro, tremenda aportación, lo tengo que decir, hace? Detecta y levanta bandera. Si el, el contratista es un donante de la campaña política. Segundo, si la corporación fue constituida hace menos de 24 meses y ya se llevó un contrato de más de 250 mil dólares. Y tercero, si las enmiendas que se le hicieron al contrato original sobrepasan más de 30% del contrato original. Disculpen la, la redundancia. Eso, me, eso no quiere decir que ahí hay corrupción, pero me parece que es unos parámetros bien interesantes que uno debe decir: espérate, 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 espérate. Esta corporación, su dueño le da donativos a Fulano de Tal de Campaña. Además, se vino a constituir hace tres meses, se llevó un contrato de medio millón de pesos. Pues uno debe decir: vamos a mirarlo. Y ellos usan como ejemplo Oscar Santa María. Oscar Santa María, creo que es ustedes los que me han seguido. En este podcast, cuando estaba en Radio Isla, saben muy bien que si hay una reforma gubernamental también que hace falta en Puerto Rico, es cuáles son los criterios y para qué se usan los contratos gubernamentales de servicios profesionales y de otro tipo de contratos. Yo lo digo, lo sostengo y lo repito. Hay unos contratos de servicios profesionales, número uno, que los debería estar haciendo un empleado público de carrera. Y número dos, que en lugar de ahorrarle al gobierno, le sale más caro y no hay criterio alguno. Y no tenemos que reinventar la rueda. Podemos mirar cómo se hace en el gobierno federal, donde se gasta mucho. Pero contratos de servicios profesionales tienen unas restricciones a nivel federal. Repito, me parece que es una buena aportación la de esta entidad sin fines de lucro que atado al tema de los empleados de confianza, pues por ahí es que se reparte el bacalao. Quizás con criterios correctos o quizás con criterios incorrectos, pero no hay de, definitivamente la adecuada ni parámetros, ni transparencia, ni mucho menos supervisión. Bueno, la historia de primera plana, ustedes saben inclusive eh, indirectamente este tema. Bueno, directamente en un, en, un, en un incidente, lo discuto en el último episodio de Análisis de la Z a la A con la licenciada Suela Voy Me refiero al super PAC que crearon empresarios eh, del sector privado para eh, respaldar y oponerse a candidaturas en estas próximas elecciones. Curiosamente, es la historia de primera plana del periódico. El nuevo día, yo vi el comunicado ayer. Le voy a decir, yo jamás pensé que va a ser la historia de primera plana, pero ahí está. Anuncian inversión de 500 mil dólares. Superpac apoyará a 18 aspirantes en primaria. El grupo Democracia Prosperidad, fundado por miembros del sector privado, revela los nombres de los precandidatos del PPD y el PNP que respaldará con publicidad de cara a la cita en las urnas del 2 de junio. Solamente hicieron un anuncio en, en cuanto a los que están en primaria, por ende, pues solamente son candidatos del Partido Popular y del de Partido Nuevo Progresista, dice la nota de Gloria Ruiz Quilan. A poco más de un año de su creación y menos de dos meses de las primarias, Democracia es Prosperidad, el Super PAC fundado por representantes del sector privado, anunció ayer los 18 aspirantes del PPD y del PNP que apoyará con publicidad de cara a la cita en las urnas el próximo 2 de junio. Entre los aspirantes respaldados hay 13 que militan en el PNP y 5 en el PPD. Ya se le empieza a ver la inclinación, obviamente, más a favor del de PNP. Los 18 candidatos endosados, endosados comparten, esto es una cita de ellos, los 18 candidatos endosados comparten la visión de un gobierno competitivo, bajando los costos de vida y logrando los objetivos sociales a los que todos aspiramos a través de producción. El emprendimiento y el crecimiento económico afirmó el superpack. Señores, yo quisiera saber si hay algún candidato de cualquier partido que diga que no está a favor de un gobierno competitivo, que diga que no está a favor de bajando los costos de vida y logrando los objetivos sociales que todos aspiramos. Me parece, lo tengo que decir, la crítica al grupo, me parece los criterios más tontos que alguien puede haber inventado. Y si, y si, si, si es con estos criterios, pues entonces. Casi, casi, casi van a respaldar a quien le dé la gana. Inclusive hay unas contradicciones entre los que respaldaron en el día de ayer. Dice la nota que. Eh, eh, de acuerdo con la oficina del de contrabando electoral eh, hasta diciembre, este Super PAC tenía 1.6 millones de dólares. Han dicho que van a gastar 500 mil en esta parte de la primaria y que lo van a hacer con una abarcadora campaña publicitaria que incluye más de 65 vallas, billboards, en posiciones estratégicas por toda la isla, sobre 2.700 cuñas radiales y apoyo con publicaciones digitales en redes sociales y YouTube, entre otras tácticas de comunicación. Yo, primero que nada, no tengo ningún problema con que el sector privado se organice, igual que los sindicatos se han organizado. A mí no me gustan los super PAC. Lo comento en el, en el podcast, en la edición de análisis de la Z de la A de esta semana. A mí no me gustan los super PAC, pero el Tribunal Supremo de Estados Unidos los avaló. Y pues en la medida que esas son las reglas de juego, pues la gente las está usando. Aquí en el pasado, en las pasadas elecciones, hubo un super PAC de los sindicatos o de un sindicato que fue muy efectivo apoyando candidatos del movimiento Victoria Ciudadana. Dicho esto, vamos a ver los candidatos. Aquí está la segunda página de la historia del periódico El Nuevo Día. Y aquí están los candidatos que el Super PAC anunció que está respaldando para Cámara y para Senado. Dato curioso. Cuando emitieron el comunicado de prensa, como al mediodía, temprano en la mañana, yo no recuerdo, eran 17 y no estaba Tomás Rivera Chats. Y de momento, como a las 2 o 3 horas, uf, mandaron otro comunicado, ups. Se nos quedó fuera Tomás Rivera Chat. Sí, señoras y señores, para que sepan. El Super PAC está respaldando a Tomás Rivera Chat, y aquí es la primera gran contradicción para mí. Porque si el Super PAC lo que respalda son aquellos que creen en la libre empresa y que creen en quitarle derecho a los trabajadores y eliminar la Ley 80, le voy a decir algo, y en eso yo estuve de acuerdo con Tomás Rivera Chat. El que colgó la Ley 80, la enmiendas a la Ley 80 fue Tomás Rivera Chat. Yo no tengo evidencia, pero no tengo dudas que el comité excluyó a Tomás Rivera Chat y la presión que recibió de Tomás o personas acercadas a Tomás en cuestión de dos horas, le cogieron miedo a Tomás Rivera Chat y lo incluyeron. Vamos a ver a quiénes respaldan del P para, eh, para eh, el Senado. De el PNP, Mabel Vélez en el Distrito 12, ese es el Distrito de Bayamón, están respaldando a la candidata del PNP que está retando a los dos incumbentes, a Migdalia Padilla y a Carmelo Río. Interesante. Javier Hernández, alcalde de Villalba, candidato por acumulación del Partido Popular. Del PNP, Ángel Ortiz Valladares, por acumulación del PNP, desconozco quién es. Del PNP, por acumulación, Marco Fabián González, desconozco quién es. Del Partido Popular, por acumulación, Javier Aponte Dalmau. De del PNP, Kerin Riquelme, por acumulación, Ángel Toledo López por acumulación, si mi memoria no me falla, ese es el que eh, querían que fuera secretario de educación, que es un politiquero. Ah, pero ese es el que yo respaldo, tranquilo, no hay problema con eso. Juan Di Soto Tolentino, distrito 7. Distrito 7, si mi memoria no me falla, ella es del PNP. Estoy aquí de memoria, yo creo que es el distrito de Macao. Y Tomás Rivera Chats, que vuelvo y repito, me parece una gran contradicción. Y la única razón para mí que lo están respaldando es porque le cogieron miedo. En la cámara, Ángel Morey Noble, distrito 6, ese es en Bayamón, ya es incumbente. PNP. Marcos Vargas Padilla, distrito 10, desconozco quién es. Partido Popular Democrático, Juan Luis Camacho por acumulación, Gabriel López Arrieta por acumulación. P eh, por acumulación PNP, Gabriel Rodríguez Aguiló, José Aponte Hernández por acumulación Partido Popular, Ramón Torres Cruz. Y por el PNP, Roberto Lefranc Fortuño y también José Pichi Torres Zamora. Ellos dicen que le enviaron un cuestionario y entrevistaron a los candidatos. Yo puedo dar fe, por lo menos, de una persona, una candidata del Partido Popular Democrático, que nunca le mandaron ningún cuestionario ni le entrevistaron. Veremos a ver cuál es la campaña que llevan a cabo, cuán efectiva es esa campaña. Pero está, está por verse. Y rapidito, para irme a la pausa y hablar del BCN y del NBA, no sé si Federico hoy va a atreverse a hablar de los Yankees de Nueva York. Quizás va a dar de excusa que es muy temprano en la temporada. Ustedes saben que yo no soy fanático de los Yankees, pero tengo que admitir que los Yankees han arrancado muy bien, aunque mis medias rojas de Boston también. Recordarán que el periódico El Nuevo Día hace unos días tuvo una historia de primera plana de este elector que alegaba que le había pedido el voto adelantado por correo, que no votó, que no le llegó nunca, perdón, y que los otros días estaba chequeando su condición de elector y apareció en el sistema de la Comisión Estatal de Elecciones, apareció que había votado. La reacción de la Comisión Estatal de Elecciones oficial de su presidenta fue decirle mentiroso. No usó la palabra, pero dijo no este señor, ¿cómo es que se llama? Don Federico, no pidió el voto adelantado por correo, él pidió el voto adelantado presencial. Usted sabe que usted puede ir el domingo antes a votar o dos domingos antes. Y, no, y fue y no votó. En otras palabras, le dijeron, viejito, usted está loco, usted es un embustero. Pues el señor se dejó de chiquita y le ha presentado al nuevo día la evidencia y le mandó a la Comisión Estatal la evidencia. Nota de Gloria Ruiz Cuilan. El elector somete evidencia a la comisión. Federico Guillermo Castellano busca desmentir al ente electoral cuya presidenta alterna ha dicho que el hombre hizo una petición de sufragio en precinto y no acudió a la surma. El elector que denunció haber solicitado voto adelantado por correo y sin haber recibido las papeletas aparece y que aparece que, sufra, que sufragó en las pasadas elecciones, presentó ante esa entidad evidencia del trámite oficial que hizo en septiembre del 2020. La solicitud del voto adelantado que realizó de manera virtual y cuya copia fue demostrada al nuevo día contrasta con el alegato de la presidenta alterna Jessica Padilla, quien, sobre la base de una certificación provista por la Secretaría de la Entidad, ha manifestado que Castellanos pidió votar antes del día del evento, pero en precinto y no acudió a sufragar. Además de la petición que sometió entonces Castellano Dilone compartió un correo electrónico de Yamilet Flores García, quien en 2020 era la gerente de la Junta Administrativa de Voto Ausente, lo que comúnmente los que sabemos del, del coso electoral le llaman Java, del Partido Nuevo Progresista y dio por recibido el voto de la, la petición. O sea, el señor presentó la evidencia de que sí pidió el voto por correo, pero peor, tiene un correo de la funcionaria del PNP y esa Yamilet estuvo en grandes controversias en la elección pasada, que ella le dice por correo electrónico, recibimos su voto, perdón, su solicitud. Entonces ahora la presidenta interina está fildeando para atrás, como decimos en el argot del béisbol, y empieza a cambiar la historia. Primero le dijeron mentiroso al señor. Tras confirmar el recibo de los documentos, Padilla Rivera en entrevista el miércoles con el nuevo día destacó la dificultad de evaluar el caso de Castellano, principalmente porque el material electoral del 2020 se decomisó y porque necesita hallar en el sistema de la comisión la solicitud de envío en el 2020. Cita textual. No puedo validar que esa solicitud enviada a la comisión por la hija de Castellano fue la solicitud que hizo el elector porque volvemos, estamos hablando de una elección que se hizo en el 2020, hace cuánto? 50 años, 20 años. De un correo electrónico que recibió una empleada que ya no es empleada nuestra y que ya ese correo electrónico no está activo en la CEE. Así que para yo llegar a ese correo electrónico y poder accesar algún anejo de ese correo electrónico es un asunto forense. Tomaría semana. Mire, señores, le tomó días para decirle mentiroso. Y ahora... Dicen que lo que pasa es que no tienen los documentos. La credibilidad de la Comisión Estatal de Elecciones está en entredicho cuando estamos ya en pleno proceso electoral. El gobernador sigue siendo un irresponsable de nombrar, no nombrar una persona en propiedad como presidente, de no traer a los otros partidos para buscar una persona de consenso que le dé confianza al país. Y le están mintiendo. Cada vez que se enfrentan a un reto, le están mintiendo al país y están evadiendo su responsabilidad. Son las 8 y 33 de la mañana. Nos vamos a una pausa. Cuando regresemos luego de la pausa, los Celtics de Boston aseguran su home court advantage hasta el final. Ah, ese no es el titular, Fede. ¿Ah, yo pensé que ese era el titular que ibas a dar. Regresamos con Deportes Zona 5 luego de la pausa. Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook. Hola, soy Soela Boy. Te invito a que me acompañes en este nuevo proyecto, Análisis de la Z a la A. Z soy. ¿Quién será la A? Pues aquí está la A. Yo soy la A. Análisis de la Z a la A con Soela Boy y Aníbal Acevedo Vilá, vamos a hacer una edición. Todas las semanas analizando profundamente temas de importantes para Puerto Rico, Estados Unidos, el mundo, el mundo entero. Así que búscanos en YouTube y en las diferentes plataformas de redes sociales. Nos das tus comentarios, críticas, recomendaciones, temas que quieras temas que discutemos. Sugerido. Y vamos a estar, vuelvo y te repito, todas las semanas una nueva edición de análisis de la Z. te esperamos. Caribí, tu marca puertorriqueña en productos de calidad para la cocina y la limpieza del hogar. Con Caribí encontrarás toda la colección de utensilios de cocina de la reconocida chef Giovanna Heike. También platos, vasos, así como equipo de limpieza hogareña. Caribí, distribuido por Manos de Aquí. Calidad, experiencia y el mejor precio. Pide los productos en tu supermercado más cercano. Simplifica tu vida con Caribí. Distribuye North Caribe Import, celebrando su 50 aniversario. Ven y visita la biblioteca infantil. Lee conmigo en la planta baja del Centro Comercial San Patricio Plaza y regálala a tus peques una experiencia única entre libros. Aquí puedes venir y disfrutar de una gran colección de literatura infantil, área de arte, teatro de títeres y la biblioteca totalmente libre de costos. Sigue nuestro calendario y participa de nuestras actividades gratuitas de lectura en voz alta. Hazte miembro de nuestra biblioteca y por una mensualidad te puedes llevar libros prestados a tu hogar. Celebra el cumpleaños de tus peques con una actividad de lectura muy especial. No esperes más. Ven y disfruta de la lectura convertida en una experiencia para toda la familia. Bocados Divino. El lugar perfecto para almuerzo o cena. Menú internacional. Especializados en los mejores guisos, cabrito al vino, rabo encendido y el mejor oso buco que puedes encontrar. Mariscos frescos del país. Langosta de nuestras costas. Amplia carta de vinos y jugos naturales. Con la mejor localización, seguridad y amplio estacionamiento gratis. Bocados Divino. En el edificio del Colegio de Abogados en Miramar. Para reservaciones, ya.

abogadas de Puerto Rico, pero hoy es viernes y ¿qué pasó con Federico? Se me fue. Estaba aquí, Fede. <laughs> ok, ¿te fuiste de momento, Fede? Me asustaste. Bueno, mi hijo, así es el Internet. Mira, ¿todo bien? Bueno, Todo bien, buenos días, buenos días. Buenos días, saludos a todos. Deportes Zona 5 es ustedes por Seguros Múltiples. Imagínate si no los tuvieras. Bueno, me imagino que quieres empezar con la NBA. Espacio es tuyo. El espacio Ay. es mío. Oh, wow. Sí, estoy aquí. Mira, ok. Ayer, Sixers le ganaron a los Heat, los Knicks le ganaron a los Kings, los Warriors le ganaron a los Rockets, y voy a hablar de eso ya mismito porque hay un tema interesante. Y los Clippers le ganaron a los Nuggets en un juegazo 102 a 100. Dije que iba a hablar del juego de los Warriors y de los Rockets. ¿Por qué? Porque en los Rockets eh, hubo un jugador que no jugó ayer, que estuvo sentado en el banco, que decidió usar una camisa como un comentario tirándole un poquito a los, a los Warriors. Y de repente los Warriors lo vieron y el marcador fue 133 a 110. Yo lo que digo siempre es, cuando tú estás sentado en el banco, no debes de hablar tanto. <laughs> porque puedes levantar al rival más a un Stephen Curry que siempre lo hace así que suavecito tranquilito y para mí que tiene que haber una regla que tú tienes que por lo menos hablar eh, jugar un minuto de juego para poder hablar <laughs> tú sabes la palabra que quiero decir verdad bendito tanto tanto come banco que hay por ahí que orgullosamente enseña las camisetas chico sí pero pues no para poder levantarte y celebrar y hablarle al equipo contrario y hablar mi tienes que Ajá. tienes que haber jugado en ese partido. Eso es una regla, Federico López. Pero vamos a ver. Sí. Mira, hoy hoy los Kings visitan a los Celtics de Aníbal Acevedo Vila, que ya aseguraron el home court advantage durante todos los playoffs. Los Knicks visitan a los Bulls eh, los Warriors visitan a los Mavericks, ese juego promete. Y los Jazz visitan a los Clippers. Vamos a ver si se acabará hoy la temporada regular, cómo serían los playoffs. ¿Cuántas semanas, cuántos días quedan de serie regular? Estamos ahí al lado. Por eso. El 16 empieza el Play-in Tournament. Sí. Y entonces el 20 comienzan los playoffs. Y la grabas a tener que traducir porque no hay quien la entienda, pero dale, dale, dale ahí. Mira, ok, de afuera hacia adentro, Ajá. siempre. Ok, okay. El, vamos a empezar desde la parte de abajo del, es, del oeste. Okay. El, el, los Pelicans y los Kings se enfrentan por la posición número 7, el que gane es el número 7. El que pierda entonces enfrenta al ganador de los Lakers y los Warriors por la octava posición. Esto es si se acabara hoy la temporada regular. Pero, Pero ya para sabemos. El que, ve, el, el que pierda de los Lakers y los Warriors se elimina. Adiós, adiós. Nos vemos la temporada que viene. Wow, qué lo que era. Pero mira, entonces el el, el este. En el este, los Heat y los Sixers se enfrentan por la posición número 7. El que gane, es el número 7 enfrenta a los Bucks en la primera ronda y entonces el que pierda enfrenta al ganador de los Bulls y los Hawks por la primera posición y de premio tiene que enfrentarse a los Celtics en la primera ronda. Así que eso es el panorama ahora mismo. Para mí, que ya este panorama es. No debe de haber muchos cambios para lo que va a ser la primera ronda de los playoffs y el play-in tournament. ¿Cómo tú lo ves? La atención. Tratando de. Bueno, entonces seguimos. Eh, para, para Pensaba que el problema era mío, pero parece que es a Okay, Ok, ahora seguimos. Ya hablamos de la NBA. Lamentablemente, tenemos que hablar de MLB. ¿Y por qué digo lamentablemente? Porque en MLB ya se jugaron varios juegos y hay que hablar de. Los Yankees de Nueva York. Yo, espérate, yo puedo. Los Yankees de Nueva York, después de siete juegos jugados, tienen récord de seis victorias, una derrota. Pero eh, tienen el mismo récord los Piratas de Pittsburgh y los Dodgers de Los Ángeles tienen mejor récord todavía. Así que eso nos da un poquito de felicidad. Los Dodgers tienen siete victorias, dos derrotas. Por su parte, hablando, ya hablamos de los que empezaron bien, hay que hablar de los que empezaron mal. Y damas y caballeros, lo que está pasando en el otro lado de Nueva York con los Mets es problemático, es confuso y es un caso para estudiar sobre lo que está pasando en el otro lado de Nueva York. Aníbal, ¿quieres decir algo de los Yankees, lamentablemente? Bueno, yo tengo que decirle que a ustedes sepan que Fede, como este es su espacio, él normalmente es el que me manda eh, los temas que quiere discutir en el día del viernes, a veces me los manda el jueves por la noche, otras veces me los manda el viernes por la mañana, y entonces cuando yo me fijo en los temas que tenía para discutir hoy, no aparecía Major League Baseball, y entonces yo que no soy fanático de los Yankees, que soy fanático de los Red Sox, que estamos pegaditos, porque los Yankees están 6-1 y los Boston están 5-2, pues le dije, pero Fede, ¿qué pasa? No vas a hablar de Grandes Ligas porque no quieres hablar de los Yankees. Así que en defensa de Elba Bonilla, Luisita Inclán, este Luis Vega Ramos, pues tengo que decirle que yo abogué por ustedes para que Fede no le quedara más remedio que decir que los Yankees han arrancado con una buena temporada. Sí, la idea era hacer un deporte zona 5 solamente de baloncesto, pero pues Aníbal quiso meter las mayores. Y como él es el jefe, él es el que paga, hay que hacerle caso. O sea, ¿cómo tú vas a decir que vas a hablar del BCN que llevas dos noches nada más y no ibas a hablar de Mellonac? Perdóname, de... pero, o sea, ¿quién no le gusta hablar del BCN? Es el de número? En la liga número uno de Puerto Rico, así que hay que hablar del BCN y por contrato tengo que hablar de la NBA. Así que vamos allá. Mira, mira, okay. mira, pero espérate, te iba a decir algo y ya se me olvidó. Dale, vamos para adelante. Ok, algunos de los juegos, antes de irnos, algunos de los juegos de la noche de hoy, eh, para las mayores, eh, Blue Jays visitan a los Yankees, Red Sox visitan a los Angels, Astros visitan a los Rangers, Mets visitan a los Reds y los Dodgers visitan Chicago, visitan a los Cops. Ok, no, vamos con el BSL. Espérate, no he visto una jugada que se fue viral el video de Carlos Correa cogiendo la de espalda así de canasta, no la has visto. Sí, lo he visto. Brutal, ves. brutal. Sí. Y entonces lo hace como... Bueno, como si tú sabes, como si fuera un... como dicen por ahí, como si fuera un bombito al piche. Sí, eso es lo que es. La mayoría de las jugadas defensivas de Carlos son así. Ok, BSL. Finalmente comienza el PCN, damas y caballero. Y comenzó el miércoles, hubo tres juegos el miércoles, eh, los Osos visitaban a los Mets, los Criollos visitaban a San Germán y los Vaqueros visitaban a Carolina. Ok. Era, se sabía que iban a votar la, la casa por la ventana, los gigantes, celebrando su primer campeonato, le dieron algo que respetar para Héctor Horta le dio sortija a todo su equipo de trabajo, le dio sortija a su jefe de prensa, le dio sortija al que entregaba el que vende mercancía, el que vende merchandise. Eso se lo respeto. Es el BCN es un equipo, los equipos todos contribuyen y eso hay que respetarlo. Duró un montón la ceremonia de sortijas por eso, pero eso es algo para respetar. Pero la fiesta de campeonato duró poco, ¿por qué? Porque los vaqueros de Bayamón querían aguar la fiesta y lo hicieron en tiempo extra con un fenomenal Tony Bishop. Los vaqueros le ganaron por uno a los gigantes en, el primer, en la primera jornada, 82-81. Otro juegazo, eh, los Miguel, osos. Ajá. Final... Ok, los osos. Eh, arruinaron el debut de José Juan Barea en Guaynabo, 101 a 93, que gran demostración. Pero tengo que mencionar que me preocupa algo, no sé si vas a estar de acuerdo conmigo. Tyler Davis. Tyler Davis no se ve muy bien esa rodilla. Eh, y llegó un punto que se puso a discutir. Con la fanaticada y se metió en. Se formó ese revolú y no se vio ese momento muy bien, pero lograron la victoria. Me gustan los, los osos y me gusta que le faltan unas piezas clave todavía sí. esos osos de Manatí, así que van a ser peligrosos. ¿Cómo tuviste la primera jornada? Bueno, la realidad es que el único juego que seguí fue el de, el de, el de Carolina, que llegué. Y el tiempo de... Me parece que hasta ahora, incluyendo los juegos de anoche, han habido muchos juegos de márgenes bien, bien cerrados. Ya tuvimos el primer eh, juego a tiempo, a tiempo extra, que precisamente fue el de Carolina. Y alguna sorpresa, yo creo que arrancó bien. Arrancó con Casa Llena en San Germán, Casa Llena en Carolina. No se sé estuvo en Guayná se llegó a llenar el, el, el estadio. pero Guaynao no se llenó, pero ya, por ejemplo... Arranca, eh, uh -huh. Te me estás interrumpiendo, Aníbal, así que voy a seguir yo por acá. No sé si es de mi lado o de tu lado, pero seguimos. Ayer lo... Ok, ayer los tuvimos más debuts porque los Santeros de Aguada visitaron a los Cangrejeros de Santurce. Fue victoria para los Cangrejeros 76 a 69. Por su parte, los Piratas de Quebradilla tuvieron que ir hasta Mayagüez y cayeron en Mayagüez por diferencia de 1,68 a 67. Hoy continúa la acción del Baloncesto Superior Nacional. Dos grandes partidos, damas y caballeros. Los Atléticos de San Germán visitan a los Osos de Manatí y los Mets de Guaynabo visitan el Coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón, donde está todo vendido para un juegazo hoy que se va a transmitir por punto 2, comenzando a las 7 y media de la mañana con la previa que es todo BSN. Wow, el BCN promete, eh, claro, que uno de los factores importantes de todo inicio de la temporada del baloncesto superior nacional es la llegada tardía de los jugadores claves para los equipos. Entiéndase, Tremont Waters, George Condi eh, y todos los refuerzos también. Ahí lo mencionamos con los Osos, que los, faltan unos jugadores claves: Gibán Jackson, eh, Justin. Justin eh, falta todavía. Así que faltan que se agrupen esos equipos, falta que lleguen esos jugadores. Así que hay que ver qué pasa. Y hay un, dos factores importantes. Todavía no hemos visto ni a los Leones de Ponce, ni a los Capitanes de Arecibo. Así que hay que estar pendiente a cómo va a ser el debut de esos dos equipos en esta temporada 2024 del baloncesto superior nacional. Bueno, seguimos. Algunos de los juegos claves. Y, y mencionó que no hemos visto el debut de los capitanes de Arecibo porque su debut es mañana. ¿Y qué manera de debutar? Porque reciben a los piratas de quebradilla. O sea que ya tenemos nuestro primer juego. Hoy tenemos un Mets vaquero. Mañana tenemos un Piratas capitanes. Estoy, estoy, estoy viendo si me aparezco en ese juego. Estoy ahí. ¿Va a Es posible. Ok. Me tratan, mira, bien allí, me, me tratan bien allí. <laughs> Otro gran juego que va a ser durante los próximos días, los gigantes visitan a Guaynabo. Todos sabemos lo que pasó el año pasado, esa serie semifinal que se fue a siete juegos, un juegazo en el Mets Pavilion en el juego 7 que acabó ganando obviamente los gigantes, pues revancha para los Mets y para los gigantes el lunes en ese partido. Hoy, repito, porque llegó Aníbal. Eh, atléticos visitan a los Osos y los Mets visitan a los Vaqueros. Ese juego Aníbal, todo vendido en el Rubén Rodríguez, primer sold out para el Rubén Rodríguez cuando los Vaqueros por primera vez en la temporada juegan como local. Mira, ¿quién es el jugador este que tira el tiro libre de Palangana? Y la metió, o sea, yo no sé si fue ese tiro nada más o lo hizo todo el juego, yo no sé, lo vi, vi el video. Es de Aguada, ¿verdad? Sí. ¿Quién es? Es un, es un, es un refuerzo. Sí. Así era, que, así, era, así era que yo tenía que tirarlo cuando yo jugaba, porque como yo era tan malo, pues de palangana a veces la metía. Mira, pues sí, pues, pues esas son las cosas que llaman la atención y que ponen más ojos, se van virales y ponen más ojos en la liga. Esos momentos son importantes. Hoy, eh, para que sepan, a las siete y media de la noche... Comienza la previa, ahí voy a estar yo. A las 8 comienza el partido por punto 2. Eh, los Mets de Guainabo visitan a los Vaqueros de Bayamón. Eh, ah, te, voy a hacer, te voy a poner el, el quiz, va a ser a ti. Ajá. Victoria más importante, ¿qué victoria fue más importante en, el, en la primera jornada? ¿Vaqueros ganarle a, a los gigantes o los osos sorprender y establecerse como potencia? Frente a los Mets? Yo diría que la de los Osos, porque tienes un equipo que básicamente la temporada pasada no, no contó, como dicen por ahí, ni para por ni para banca y arrancan bien. La otra, pues tenía la cosa de la revancha, pero como el mundo sabe que cualquiera de los dos le puede ganar al otro y, y lo que tú decías también, que los equipos le faltan sus refuerzos o sus nativos, porque pues, algunos son simplemente jugadores locales que no, que no, han, que no han llegado. Este, mis piratas de quebradía, yo no sé ni qué decirte, porque ya yo no sé ni quiénes van a hacer los refuerzos. Anunciaron más refuerzos que. Tiene una lista como de siete refuerzos. Sí, estuvo complicado esta pretemporada para los piratas. Pero mira, estoy de acuerdo contigo lo que dicen de los osos, porque también Nelson Colón lo mencionó después del juego de los vaqueros y los gigantes. No es una revancha porque no está ni Tremont ni George Condy. Sí. Nos fuimos a Overtime. Sí. pero no son una revancha, así que ahí está. Bueno, Aníbal, yo me tengo que ir. Sí, yo sé que me habías dicho que hoy, pues nada, se te reduce 5% del, de la paga. Estuve con Ay. estuve con tu jefe, Joel Montalvo, Joel eh, Iván, la semana pasada, así que... Suave, ¿eh? Sí, sí. Yo sí. No, siempre, pero nada. Mira, siempre abogando hoy... por ti, para que la gente de seguros múltiples después pues, le meta más a, a la sección. Sí, es importante. Eh, pues ya saben, Hoy a las siete y media de la noche, porque me regañaron ya que parece que dije sin querer que fuera a las siete y media de la mañana. Siete y media de la noche, eh, previa por punto 2 de Vaqueros y Mets. Nos vemos, Aníbal. Gracias a sí, ti. Gracias a Seguro Multiclase. El que tira de palangana se llama Okafur. Algo así. Con este yo debería hablar para ver si él también me produce un podcast o algo. Pues wow, está produciendo claro, podcast. Deja, deja que primero acabe de montar el de análisis de la ZLA y después, pues... Está produciendo podcast para todo el mundo, pues. Pues llámalo. No, pero ellos tienen el de, el sí, de, de deporte, que pues de es bien bueno. De 4-4. Cuatro, sí. cuatro. No, pero tengo que decir que ellos tienen el de, de eh, puestos para el, de, para el deporte, no me acuerdo cómo se llama, pero es bien bueno. No he Mira, tomado café todavía. Sí, es dice verdad. que tienes cara de dormido. Sí. Bueno, estos, estos horarios nuevos que tengo son problemáticos. Pero no, nada, gracias Aníbal, buen claro. fin de semana a todos. Nos vemos tar más tarde por punto 2. Deporte Zona 5 fue traído ustedes por el seguro múltiple. A la hora de renovar el maldete, seleccionanlos en el formulario. Buen fin de semana. Igual para ti. Bueno, y con eso son las 8.55. Fede me había dicho que tenía que despedirse. Ah, mira, Luis Herrero, que no nos olvidemos de Cagua. Bueno, pues acaben de ganar el primer juego. Perdieron el primero, pero fue apretado allá en, eh, en San Germán. Así que vamos a ver cómo le va a los criollos de Cagua que hoy en este año regresaron a el BSN después de como... Yo creo que la última vez fue en el 2006. Bueno, el último campeonato fue en el 2006, que yo era gobernador y tengo algunas fotos cuando fueron a Fortaleza a celebrar el campeonato. 8 y 56 de la mañana. Con esto yo me retiro por hoy. Dale share, dale compartir a esta edición de hoy del podcast de Aníbal. Disculpen los problemas con la señal del internet. Cuídense mucho, que tengan un lindo fin de semana. Nos volvemos a ver en vivo el próximo lunes a las 8 de la mañana. Lindo día para todos. Bocados Divino. El lugar perfecto para almuerzo o cena. Menú internacional. Especializados en los mejores guisos, cabrito al vino, rabo encendido y el mejor oso buco que puedes encontrar. Mariscos frescos del país. Langosta de nuestras costas. Amplia carta de vinos y jugos naturales. Con la mejor localización, seguridad y amplio estacionamiento gratis. Bocados Divino. En el edificio del Colegio de Abogados en Miramar. Para reservaciones, ya.

Marca puertorriqueña en productos de calidad para la cocina y la limpieza del hogar. Con Caribí encontrarás toda la colección de utensilios de cocina de la reconocida chef Giovanna Heike, también platos, vasos, así como equipo de limpieza hogareña. Caribí, distribuido por manos de aquí. Calidad, experiencia y el mejor precio. Pide los productos en tu supermercado más cercano. Simplifica tu vida con Caribí. Distribuye North Caribe Import, celebrando su 50 aniversario. Ven y visita la Biblioteca Infantil, lee conmigo en la planta baja del Centro Comercial San Patricio Plaza y regálala a tus peques una experiencia única entre libros. Aquí puedes venir y disfrutar de una gran colección de literatura infantil, área de arte, teatro de títeres y la biblioteca totalmente libre de costo. Sigue nuestro calendario y participa de nuestras actividades gratuitas de lectura en voz alta. Hazte miembro de nuestra biblioteca y por una mensualidad te puedes llevar libros prestados a tu hogar. Celebra el cumpleaños de tus peques con una actividad de lectura muy especial. No esperes más. Ven y disfruta de la lectura convertida en una experiencia para toda la familia. Hola, soy Soela Boy. Te invito a que me acompañes en este nuevo proyecto: Análisis de la Z a la A. Z, Zoé. ¿Quién será la A? Pues aquí está la A. Yo soy la A. Análisis de la Z a la A con Soela Boy y Aníbal Acevedo Vilá. Vamos a hacer una edición. Todas las semanas analizando profundamente temas de importantes para Puerto Rico, Estados Unidos, el mundo, el mundo entero. Así que búscanos en YouTube y en las diferentes plataformas de redes sociales. Nos das tus comentarios, críticas, recomendaciones, temas que quieras temas que discutemos. Sugerido. Y vamos a estar, vuelvo y te repito, todas las semanas una nueva edición de análisis de la Z a la Te esperamos. Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.